Buenos días. Siendo las 10 horas, se inicia la vista de la causa RIT 6798-2013 por el crimen de don Javier Galdames Benavides. ¿Quién comparece por el Ministerio Público? Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Jorge Cuevas Mancilla, fiscal en jefe del Ministerio Público. Bien, el Ministerio Público formalizó la investigación en contra de don Álvaro Cárdenas Levín. ¿Por la defensa? Dolores Monzúñiga. Buenos días, magistrado. Buenos días. De acuerdo a la investigación y a los antecedentes que obran esta fiscalía y a la carpeta investigativa de la fiscalía, es que don Álvaro Cárdenas... Bueno, acá estoy. ¿Trajiste la plata? Sí, obvio, sí. Quiero que esto va a terminar una vez por todas. Podría haber sido antes. Bueno, por lo menos esta va a ser la última vez que nos veamos. Sí, tranquilo. O sea, a mí no me gusta hacer estas cosas. No, es raro porque vive una rata. Y a las ratas generalmente les gusta hacer este tipo de cosas. Por tal razón, su señoría, y en mérito de las conversaciones sostenidas extrajudicialmente con el fiscal compareciente y la eventual condena que arriesga por estos hechos, hemos arribado al acuerdo en el cual mi representado admitirá responsabilidad en los hechos imputados, razón por la cual solicitamos se dé aplicación al procedimiento abreviado. Gracias. Quiero declarar que el día 24 de este mes efectivamente tuve una pelea con Javier Galdames Benavides. Los dos nos pusimos a discutir. Estábamos muy alterados. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No, es lo que te merecí. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ahora todos van a saber la verdad. No, me volváis a amenazar, concha de tu madre. Todavía tengo la foto. La voy a mandar a todos los diarios. Esta es por la dinero. Esta es por la antena. Y esta es por mí, concha de tu madre. De verdad, si no te mato porque ganas no me faltan, concha de tu madre. La pelea se puso muy violenta. Yo no fui capaz de medir mis golpes y sin intención de hacerlo, lo maté. Silencio. Su señoría, por cuanto el imputado en este delito ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, manifestando que le cabe responsabilidad en calidad de autor y tener irreprochable conducta anterior, venimos a solicitar se dé aplicación al procedimiento abreviado. En mérito de los hechos, materia de la investigación y existiendo antecedentes de la recalificación del delito, se decreta la recalificación del mismo por cuasi delito de homicidio. Se suspende la audiencia por 15 minutos, que quede registro de esto en el acta.
De acuerdo a la solicitud de los comparecientes, a los hechos, materia de la investigación y al reconocimiento del imputado en los hechos, se condena a don Álvaro Cárdenas Levín a la pena de 3 años y 1 día de prisión efectiva. Se instruye que se oficie a Gendarmería para que ordene la reclusión del condenado en dependencias de Santiago 1. ¿Qué? Dolores, o sea que Álvaro mató a Javier y tú sabías. No, por supuesto que no, pero dadas las circunstancias del caso, declararse culpable era la mejor opción. ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo va a ser mejor opción irse preso? Él arriesgaba 15 años preso. Con esta nueva sentencia yo le puedo sacar 1 año y medio y que el resto de su condena la pase fuera de la cárcel. Ah, y el verdadero asesino queda libre, ¿ah? ¿Eh? Súper buena tu estrategia. Cristóbal, créeme que no fue fácil, ¿ya? No, sí, ya lo creo. El loncho, todo el material que recaudaste me lo entrego a la oficina antes de hacer nada, ¿ok? Ok, ok, no hay problema, ya. ¿Ok? Ey, manso cagazo, ¿no? Dolores, las cosas se van a ir poniendo mejor, confía en mí. Quiero verlo. Necesito verlo ahora, por favor, habla con alguien. Sí. Gestiona tranquila, mi visita, por favor. Tranquila, tranquila, el régimen de visita va a seguir siendo el mismo. Todo va a estar igual, además a él le va a hacer bien verte. Créeme que la sacamos muy barata. Pablo. ¡Catita! ¡Uy, qué rico que viniste! Gracias por haber venido. Uy, guapísima. Necesito conversar contigo. Sí, sí, claro, por favor, toma asiento, toma asiento. Déjame, voy a cerrar esta planilla de Alexis. ¿Quieres un café, un té, no, un juguito, un pastel? No. Un pastel. Trae tu pastel. Rápido. Ya. Espera. Ahí sí. Dime, ¿qué pasa? Bueno, necesito saber si pensaste lo que te dije. ¿Qué cosa? Lo del divorcio, pues, Pablo. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Ah, ¿quién se divorció? No te hagas el tonto, por favor. Hace 3 días hablé contigo diciéndote que quiero el divorcio. ¡Ah, eso! Yo pensé que era broma. No, no es una broma. Es bien en serio, fíjate. Escúchame una cosa, Catita. Yo hice un compromiso ante la sociedad, ante la iglesia, ante la religión. Yo jamás me voy a divorciar. No cuentes conmigo para eso. Bueno, no te estoy pidiendo permiso. Ah, bueno, entonces, ¿por qué estás acá? Porque necesito hacer un montón de trámites legales y yo necesito tu colaboración. No, 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 no. Yo no voy a colaborar con eso, en absoluto. A separarnos jamás. Si tú quieres, colaboro. Pero para reconciliarnos. Pero no para divorciarnos. Yo no voy a aumentar la tasa de divorcio del país que está en crisis, jamás. Pero Pablo, por favor. Lo siento. Yo no me voy a divorciar y punto. ¿Y el pastel? Ya, ¿vamos? Qué increíble lo que pasó, pero pasó. Y lo que tenemos que hacer es irnos de este lugar y seguir viviendo nuestras vidas. Sí, no tenemos nada más que hacer aquí. ¿Cuántas veces hemos cruzado esta puerta triunfante después de haber ganado un juicio? Y ahora, derrotadas, tristes. Bueno, Inés, no siempre se gana. Además que el tiempo pasa rápido. ¿Vamos? Así que Álvaro es un asesino. Mira. No necesariamente. Según la Dolores, es una estrategia.
¿Declararse culpable por algo que no hizo, una estrategia? Está buena, me da mula nomás. No sé, así está el país nomás. ¿Eh? A veces es mejor declararse culpable que arriesgarse. Yo creo que ese debería ser el ángulo de la noticia. ¿Estáis locos? Nosotros como diario no vamos a seguir defendiendo a Álvaro, punto. Germán, hasta tu papá salió a defenderlo en su última entrevista. Sí, puede ser, pero ahora está condenado, se acabó. Pero, ¿entonces qué quieres que haga? ¿Que exponga a Álvaro como un asesino? Exactamente, eso es lo que quiero que hagáis. Hazlo. Pero si no es un asesino, weón. Ay, mira, Cristóbal, yo sé que tú eres muy amigo de Álvaro y lo que queráis, pero esto es un diario y tú eres el director, ubícate. Además, no podemos aparecer diciendo que la defensa mintió para lograr su objetivo. O sea, la misma Dolores nos demandaría. Todos los diarios de este país deben estar publicando sus portadas. Una foto de Álvaro esposado y la palabra asesino en letras grandes. Corresponde, sí. Nosotros podríamos tocar otras aristas de la noticia. ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé, de Álvaro como persona, de lo que deja. Una especie de perfil humano. Sería una manera distinta de tocar el tema. A ver, ¿y este perfil humano y esta forma distinta de hablar de Álvaro tiene que ver casualmente porque él trabajó acá? No, weón, porque es lo correcto. Álvaro no mató a Javier, Germán. ¿No? ¿Estáis seguros de eso? Nuestra misión es informar. Informa, weón. Tienes que insistirle. Ay, pero es que Pablo es tan cabeza dura. Sí, pero está frito, porque si tú te quieres divorciar y él no, bueno, lo vas a lograr en 3 años, no en 1. Punto. ¿Y Federico no te hizo ningún problema a ti? Por supuesto que sí. Tú misma lo viste llorando por estos pasillos. Pero nada, después finalmente entendió que yo nunca voy a hablar con él. Que yo lo único que quiero es empezar mi vida con Octavio. ¿Y por qué no lo hace? Porque siento que primero me tengo que liberar de Pablo para poder hacerlo. Ay, perdón. Pero un pajarito me contó por ahí que tú lo habías hecho varias veces y en todas las posiciones. Monse, que eres tonta, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que me tengo que divorciar para casarme, para vivir con él. Tú no tienes que casarte para vivir con Octavio. ¿Tú crees? Por supuesto que sí, ya córtala de quejarte que me está dando rabia. ¿Sabes qué más? Tienes a 2 hombres peleándose por ti y yo estoy sola. Ay, ¿y ese mono? Ay, si Trilín no me manda ni siquiera un mensaje. ¿Te das cuenta? Ni los monos animados me pescan. Bueno, hace 3 días que no me conté. No me manda un mensaje, no me manda nada. Yo creo que la Monse está enojada con Trilín. ¿Enojada? Sí. ¿Pero por qué estar enojada? Porque me mandó un mensaje para que nos encontráramos y la Dominique lo encontró y lo borró, pendejo. Oh, oye, pero ¿cómo iba a pensar que una mujer tan linda, tan piola iba a ser tan loca? No pude acudir a tu cita. Porque no vi el mensaje a tiempo. ¿Me darías otra oportunidad para que nos viéramos? Oye, vaya a seguir hablándole como cabro chico. Bueno, esa es la idea, pues, viejo, usar un lenguaje nuevo, un lenguaje cristalino, un amanecer, po, hombre, sí, algo nuevo. Hay nombre de mono animado, viejo, oye, pensás que estáis loco. Pues es una agua lúdica, juego, eso es lo que te falta a ti, po, weón, por eso estáis más solo que un dedo, no sabéis jugar. Bueno, sí, bueno, ya, ok, sí, yo soy un gallo más serio, más... Como, fome. Sí, soy serio, soy más correcto. Bueno, a lo mejor, no sé, por eso las minas no me pescan. A lo mejor por eso la Catita se quiere divorciar. No, no, déjate de quejar de esa mujer. Te estoy diciendo que todavía tienes tiempo. Si tú no quieres, tienes 3 años, viejo. Pero tienes que dar vuelta a la situación, usar una estrategia, pues. Bueno, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? A ver, déjame pensar. Mira, la situación hasta este momento. Tú eres el malo de la película y Octavio es el bueno de la película. Eso hay que darlo vuelta. ¿Y si me lo cago? ¿Ah? ¿Me lo cago? ¿Ah? ¿Lo acuso de un crimen? ¿Lo acuso de tráfico de drogas? ¿Alguna cosa así? Dime. Está bien. Eso. Ya, pero ¿qué hago, po, viejo? ¿Qué hago? A ver, déjame pensar. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú te vas a hacer amigo de Octavio, súper amigo de él. Entonces, ya, tú te vas a meter por adentro de la relación y por dentro le vas a cagar la cabeza, le vas a llenar la cabeza de mierda, le vas a cagar la relación. Por dentro, ¿me entendiste? Es buena igual. Claro, como que buena. Es excelente, viejo. Y eso que estoy improvisando. Allá, partiste. Necesito silencio y concentración para chatear. Ah, ya. O sea, para tus cosas necesitáis silencio y concentración y para las mías improvisáis. ¿Cómo? Ah, bueno, si a veces las cosas improvisadas son mejor que las que se preparan, pues, viejo. Ah, mierda. ¿Aló? ¿Aló?
¡Aló! ¿Por qué no te metí? Me cortó. Me cortó. Me llama y me cortó. Yo creo que esta cabra es la Dominique. Me tiré loco llamando por teléfono, hijo. Ya, ándate, al café. Sí, ya me voy. Ya quería empeorar las cosas. Con César. ¡César, te nuevo, encima! ¡Poquita cosa! Pobre Álvaro, estaba aterrado. Te juro que lo único que quería era correr a abrazarlo, pobrecito. No, agradezcamos que es año y medio, no 15, ¿ok? Pero ojalá la prensa no lo haga bolsa. Él no es un asesino, no se lo merece. Es que la prensa piensa que sí. Además, con lo grande que es Álvaro, obvio que hizo bolsa a Javier. Cállate, por favor. Pero sí, no soy yo la que piensa eso. Es la prensa, la gente. Bueno, pero no hay que decir todo lo que uno piensa. Por favor, no peleen ahora, ¿ya? No estamos peleando, estamos discutiendo, estamos comentando. Okay. No, y disculpa por todo lo que peleé contigo, tenías razón. Esa estrategia era la mejor para Álvaro, no había otra posibilidad. Bueno, si lo pensamos bien, un año y medio tampoco es tanto. No, claro, no sé. Va a pasar así. Es bien fácil decirlo de afuera. Ya. Cállate. ¿Cómo estará él? Debe estar pésimo, qué ganas de verlo. Inés, ya está. Ya está. Ahora tú te tienes que tomar un tiempo para pensar en ti, para mirar las cosas con distancia y para alejarte de Álvaro. Es que yo no me quiero alejar de él. Yo por mí lo cuidaría todos los días, te juro. No, claro, eso sería estupendo si no tuviera mujer. Y sí. Si tú no estuvieras casada con un hombre que en este momento está vegetal. Me da pena pensar que voy a tener que esperar tanto tiempo para que salgáis de acá. Me da pena saber que en un ratito más me tengo que despedir de ti y dejarte aquí solito. Tranquila. Vas a estar bien. Me da pena llegar a la casa y que tú no estés ahí conmigo. Mi amor, mira. Me voy a portar muy bien. Un año y medio más voy a estar fuera. Sí. Ahora, por mientras tú tratas de ocupar harto tu tiempo, ya tenés que hacer hartas cosas para que esto se pase rapidito. Tenés que trabajar, andar a ver a tu papá al sur. Perdón. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero a veces me siento tan frágil. Sí, pero yo sé que voy a poder. Y si no podés, pide ayuda. Hay un montón de gente afuera ayudar en esto. No te vas a acostumbrar a estar sin mí, ¿verdad? No. Pero ven a ver si es bueno. Lo único que quiero es cerrar mi ojo, dormirme y despertarme en un año y medio más. No podemos ir a Italia. Yo también. Aunque eso no va a poder ser. Si a mí me sueltan en un año y medio más, no van a dejar de salir del país hasta que cumpla la condena, que son 3 años. Sé perfectamente que tengo un marido en estado vegetal. ¿Pero a ti se te olvidó lo que me hizo? No, fíjate. Pero quiero que te acuerdes que tú empezaste todo esto. No compares las cosas, por favor. Es verdad, yo cometí un error. Pero lo que él hizo es un acto psicópata. A ver, encuentro eso que no es el momento para hablar de este tipo huevas. Yo también. Sí, hay que ponerlas en la mesa. Perdón, no somos una niñita chica en medio de la tormenta, perdida en el bosque. Somos unas mujeres adultas que estamos enfrentando un juicio. Y si no lo enfrentamos así, la Inés nunca va a poder sanar sus heridas. O sea, perdón. La única que está pensando como mujer grande aquí en esta mesa soy yo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Mujer grande? ¿Mujer grande? No, cuento, por favor, no. No, pero de verdad, lo que dijo. O sea, no es el momento, de verdad. Perdón, en serio, me encantaría seguir con esta conversación, pero la voy a tener que privar de mis sabias reflexiones porque tengo que hacer algo muy importante. Permiso. ¿En qué anda esta loca? Sí, ¿yo en qué anda metida ahora? Ya, amiga, ¿qué es lo que me tiene que contar? Me escribió Timilín. ¿Ya? Sí, me dijo que el mensaje que yo le había mandado le llegó muy tarde, por eso no llegó a la cita. Viste, te dije que había pasado algo así. Ya, y si es mentira. Ay, amiga, no creo. Jamás te habría escrito de nuevo. Sí, tienes toda la razón. Ay, me encanta. Es tan divertida las cosas que me pone. ¿Sabes qué entretenido? ¿Y cuándo se van a juntar?
Es que no me atrevo. ¿Por qué? No, porque si me deja plantada de nuevo, te juro que no lo voy a soportar. Bueno, entonces tenga primero una cita virtual. ¿Cómo eso? Así, pues, por internet, con cámara. Era lo que yo hacía con Pablo cuando él estaba supuestamente trabajando en Antofagasta. Ay, mira. Me tinca la idea y además sí aprovecho a ver cómo es. Claro, ¿viste? Si la tecnología tiene lo suyo. Además, de poquito pueden tener una cosa así como media coquetinchi. Perdón, tú estás hablando de sexo virtual. ¡Ay, Moxie, por Dios! Bueno, si tú quieres ir más allá, puede ser algo muy erótico. ¡Catalina, por favor, te desconozco! Oye, es que tú eres una muy buena maestra, ni te imaginas. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Quería hablar conmigo tan urgente? Sí, ven, ven. Es por el caso de Álvaro. ¿Ya? Pero entre nosotros, quiero hablarlo contigo y con nadie más. Sí, obvio, está bien. Mira, quiero que te consigas un detective privado para que investigue a los dos testigos que presentó la fiscalía. ¿Ya? Me parece demasiado raro que la policía no haya verificado efectivamente si ellos estuvieron o no en ese estacionamiento. ¿Para? ¿Y eso recién lo sabemos ahora? Sí, recién. Recién tuve acceso a la investigación ahora que pedí un juicio abreviado. Ya, espera, ¿me puedes explicar en qué estás pensando tú? No te adelantes. Por el momento quiero saber cuán creíbles son sus declaraciones. Punto. Mira, tú nunca te das por vencida. Todo como de mentira, era como si lo hubiese estado soñando, pero ahora... Te concreto. A mí me pasó lo mismo. Tengo tanta rabia. Tengo tanta rabia de haber mentido. Álvaro, era una mentira necesaria. Lo importante es que tú y todos los que te queremos sabemos que eres inocente. Pero no es suficiente, mía. ¿No te imaginas lo que sentí cuando dije que lo había dejado muerto tirado en ese estacionamiento? ¿Te imaginas? No puedo dejar de pensar en su mamá. Yo le juré que yo era inocente. ¿Cuándo? Hace unos días vino a verme, se me tiró encima, me trató de asesino y yo le juré que no. Tú tienes que tratar de olvidar, tienes que tratar de sanarte y ya. No sé si voy a poder. Yo te voy a ayudar. No te voy a dejar solo en esto, te lo juro. Quiero que esta sea la última visita. Por favor, no me vengas a ver nunca más.